Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy, aunque hace calor, ha estado lloviendo hace unas horas y bueno, se está bien, es un ambiente refrescante. Y siempre me gusta comenzar los vídeos con unas imágenes y sonidos para que prestemos atención, para que de algún modo nos sintonicemos, porque esto es un canal para el crecimiento de la conciencia, de los armónicos de conciencia. Y precisamente hoy voy a hablar un poquito más en detalle de lo que sucede cuando practicamos, por así decirlo, o cultivamos, mejor dicho, los armónicos de consciencia y las actitudes que debemos adoptar para no caer en la trampa de convertir esto en una técnica o algo rígido. El otro día precisamente una persona me preguntaba si hay alguna técnica para el desarrollo de la consciencia y yo le contesté que no, lo que sí que hay es un método de vida. Método es seguir el camino, meta o dos en griego, y eso es lo que nos enseñó el maestro. Quien quiera ir en pos de mí, quien me quiera seguir, tome su cruz sensorial y sígame. Pero, como dijo él, estrecha es la puerta. Es decir, hay un método, una forma, una armonía, una estructura de sentir, por así decirlo, que nos lleva a algo más amplio, un modo de ser expandido, que no juzga, que no se altera, que no tiene ansiedad, que se comprende a sí mismo y que comprende todo lo que acontece. Por eso me gusta hablar más de arte, de cultivar, de seguir el camino con el método de vida, por ejemplo. Digamos que son expresiones más acordes a lo que quiero expresar. Es verdad que se ha hablado de practicar ciertas espiritualidades, ciertas técnicas, pero técnica viene de techne, que en griego significa lo artificial o lo que elaboramos con nuestras manos, no lo que surge espontáneamente de la vida. De hecho, antiguamente se contraponía techne a la physis, la naturaleza. Hay un dilema, una discusión muy fuerte en todo lo que es el mundo de la antropología, de los estudios culturales, de la diferencia entre lo cultural y lo natural. Y es verdad que nosotros hemos alterado la naturaleza. Por ejemplo, en esta zona hay algunas áreas donde los árboles han sido literalmente plantados. No han crecido espontáneamente porque las semillas las haya llevado el viento ahí, sino porque hay un programa de ingeniería forestal. De hecho, hace poco me he encontrado con un camión que estaba regando unos árboles que han plantado por aquella zona de allí. Y claro, eso evidentemente no es natural. Eso lo ha hecho el hombre. Es verdad que algunos de los árboles que hay aquí parecen naturales. Es decir, que no los ha plantado el hombre. Y también hemos de preguntarnos de dónde vienen los árboles, los animales o la vida en general. Eso no lo ha inventado el hombre. En sí misma, la esencia viene de mucho más allá. El ser humano ha manipulado la vida. Incluso muchos de los que se consideraron dioses tomaron la vida y la manipularon y se hicieron señores sobre la misma, pero eso no quiere decir que la vida sea técnica. La técnica es lo que ha destrozado la vida. Entonces, nosotros lo que buscamos es una estructura, un camino, una forma de ser, pero que no sea rígida, que no altere la vida y tiene su propio modo de sentir, de sentirse a sí misma. Y eso es lo que buscamos, algo espontáneo que podamos cultivar, alimentar. Y para ponernos un ejemplo,
hace muchos años, cuando comencé a cultivar ciertos estados de conciencia de sí, lo que más me sorprendió es que comenzaron a acontecer ciertos eventos que yo no esperaba. Y después, cuando yo trataba de buscar eso que experimentaba, no lo encontraba. Es algo que acontecía de manera espontánea sin que yo lo esperase. Y me di cuenta de que hay que tener cierta actitud humilde, de que no podemos tratar de manipular el sentir o convertirlo en una técnica para obtener un resultado específico cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. Digamos que hay algo que siempre va a trascender el control. Eso no quiere decir que nosotros no podamos adoptar cierta actitud y realizar cierta acción de conciencia y sentir lo que buscamos de manera casi inmediata. Se puede, pero digamos que requiere cierta humildad y cierto cultivo asiduo. Hace muchos años, allá por el año 2001, cuando comencé más intensamente a practicar ciertos estados, digamos que esto es algo que yo trataba de cultivar todos los días a diversas horas. Y al cabo del tiempo aprendes que tú no puedes cultivar esto constantemente, que tienes que dedicar unos momentos muy específicos y no muy largos, porque si no, se agota la energía. Y de hecho, cuando tratáis de practicar esto por mucho tiempo y luego volvéis a vuestra cotidianidad, digamos que os podéis frustrar y puede haber sorpresas, porque os dais cuenta de que no tenéis cierta energía para pensar o que estáis como fuera de vuestro lugar. Y es porque al incrementarse la conciencia, os dais cuenta de que hay ciertos elementos de los que no erais conscientes antes. Os habéis dado cuenta de que estáis dormidos. Y eso puede llevar a frustración, porque veis que no podéis mantener la atención consciente todo el rato. Por eso no os frustréis. La primera actitud debe ser la humildad y, digamos, la brevedad. Por eso es importante que seleccionéis ciertos momentos del día y, digamos, que os abráis a una conciencia expandida donde prestáis atención a la pura conciencia para poder sentir la conciencia, que ya es el pensamiento divino. Es un logos, una inteligencia completamente distinta al pensamiento humano. No utiliza conceptos, no utiliza razonamientos, pero sí discierne. Y tiene, por así decirlo, un pensamiento elevado que sopesa cada situación. De hecho, pensar viene de pensare, que es pesar algo, sopesarlo. Y eso es lo que hacemos con la facultad de ser conscientes, que nos viene de la luz. Lo que pasa es que aquí hay gradaciones. Y para que tengáis un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, una de las cosas que más me llamó la atención hace muchos años, cuando comencé con el cultivo de los estados de conciencia, es que en algunas ocasiones, mientras yo iba caminando por la calle o por algún lugar, de repente me sentía como más ligero. Sentía como si fuese sentado en mi propio cuerpo físico. La sensación era parecida a ir sentado en un caballo. No sé si habéis estado sentados en un caballo, pero era parecido a eso. O en un buey. Yo nunca he estado sentado en un buey, pero sé que en el Zen, por ejemplo, hay una alegoría de los estados de conciencia y la representan con un buey que es, por así decirlo, domado por el que recibe la iluminación. Y ese buey es nuestra naturaleza carnal. Entonces, cuando trascendemos
esa naturaleza, es como si ya no fuésemos parte del mundo, como si estuviésemos separados. Y al cabo de muchos años me di cuenta de que en realidad lo que se experimenta en ese momento es el cuerpo astral, porque el cuerpo astral está trascendiendo el cuerpo físico. Pero luego hay una vivencia mucho más profunda y podemos sentir una serenidad y dicha que no tiene límites, pero son estados ya que requieren un cultivo asiduo y el desarrollo de diversos cuerpos, porque del mismo modo que hemos desarrollado un cuerpo físico, necesitamos desarrollar ese cuerpo astral y luego el cuerpo mental dentro del cuerpo astral. Es cuando entramos ya en el mundo de la Neshemá, como dirían en hebreo, el cuerpo mental, donde podemos inteligir verdades profundas. Antiguamente todo esto se expresaba con mitos. Por ejemplo, el mito de Enki y la caída de Enki tiene que ver con la caída del cuerpo astral, igual que la caída de los ángeles. Hay cuerpos astrales y cuerpos mentales que quedaron atrapados en el mundo físico y el mundo psíquico. Esa fue la caída de los dioses. Entonces, para que no nos ocurra lo mismo a nosotros, debemos seguir el pensamiento divino. Y para ello necesitamos ir al cuarto cuerpo, o al cuarto plano de Atzilut, que es la emanación. Y la emanación no es luz abstracta. Es una luz que tiene una estructura donde la corona de vida es lo que nos permite distribuir la energía, gobernar nuestras pasiones. Jokmah, o la sabiduría, es la intuición que nos permite ver la verdad de manera directa. Luego, el discernimiento vendría por Binah, por la comprensión, donde sí que podemos ver ciertos matices, diferenciarlos, pero no nos perdemos en el mundo. Y digamos que ese Atzilut es una neurona divina, literalmente. Es un cerebro divino, porque forma parte del cerebro cósmico, lo que llaman Mesías universal en algunas enseñanzas. Y la palabra Ishu o Yeshua significa no solo salvación por medio de la conciencia y el amor divinos, sino también el tejido que une todos los eventos en la vida. Curiosamente, en inglés la palabra tissue significa tejido. Es algo que me vino una vez como una intuición y la verdad es que aclara muchas cosas. Por eso, cuando queremos acceder a la conciencia del Mesías, primero debemos sentirnos y sentir el ambiente sin juzgar, pero debemos darnos cuenta de que lo que siente no es un sujeto separado, tampoco es un objeto separado, sino que es una energía completa que une el sujeto y el objeto. Entonces lo que se percibe es la luz consciente misma. Y es precisamente en ese sentir donde podemos acceder a intuiciones más elevadas que serían ya parte de la conciencia divina, el pensamiento divino. Precisamente el otro día Marilú desde Ecuador me preguntaba qué significa pensar la vida. Y significa precisamente eso, ser parte del logos que se comprende a sí mismo como la inteligencia de la vida. Y ese es el despliegue de lo que llaman mundos en la sabiduría hebrea, por ejemplo. Atzilut es la emanación, el mundo de Beriah es el plano mental donde opera el Neshema o el cuerpo mental. Luego Yetzirah es el plano astral y Asiyah es el plano físico. Entonces todos están en nosotros. Y pensar la vida significa darnos cuenta de que nuestro ser viene de Atzilut, de que somos una extensión del Mesías, de la conciencia universal, y podemos utilizar el pensamiento de la neurona divina. Y al pensar conforme a la conciencia divina, no nos quedamos enredados en los pensamientos humanos, que es nuestra tragedia. Así como fue la tragedia de los autoproclamados dioses. Ellos se quedaron atrapados en el mundo astral,
incluso en el plano mental, el mundo donde hay ciertas verdades, porque se creyeron los amos del universo, cuando en realidad eran solo unas expresiones más. Pero nosotros, al seguir al verdadero maestro divino, que es Ishu, el tejido de la vida y su inteligencia, estamos blindados contra ese caos, contra esas trampas mentales. Y eso implica transformar la energía, transformar todas las pasiones, ya sean odio, ira, lujuria, todo eso tiene que disolverse en una consciencia y conciencia mayor. Y como digo, puede haber sorpresas, puede haber estados de serenidad profunda que no entendéis, y no debéis perseguirlos por medio de técnicas. Sí que es verdad que podéis cultivarlo, como he dicho. El otro día mismamente, cuando fuimos al Carrefour, un supermercado, mi hermana y yo con mi padre, pues yo le llevaba en silla de ruedas. Como sabéis, pues está atravesando una etapa muy dura de su vida, y nosotros pues le estamos ayudando en la medida de lo posible a que eso sea más leve por medio de un tratamiento totalmente natural. Y en ese tratamiento pues debemos ser también conscientes de lo divino. Y bueno, a mi hermana se le olvidó algo en el coche, así que ella volvió y yo me quedé dentro del supermercado de Carrefour esperándola. Y dije, bueno, voy a cultivar el estado de consciencia de sí. Así que detuve mis pensamientos ordinarios, presté atención a todo a mi alrededor a la vez, me sentí a mí mismo, sin juzgar, y comencé a ser consciente del proceso mismo de la consciencia. Y en ese momento me di cuenta de que todo era más vívido, de que había una experiencia más intensa. Y al poco vi a mi hermana venir. Es decir, el tiempo había transcurrido muy rápido. Porque cuando nos hacemos más conscientes, la experiencia se eleva. No juzgamos, no esperamos con impaciencia. Y es ahí cuando pueden surgir cualidades como la compasión, el amor, la sutileza de la vida. Y esto lo hice no durante todo el rato, evidentemente. Cuando vino mi hermana, pues comencé a vivir de un modo un poco más distendido, empujando la silla de mi padre, prestando atención a lo que estábamos comprando. Pero sí que había momentos en los cuales yo retomaba la consciencia de sí. Y en esos momentos, como dije, todo se volvía más vívido. De hecho, al final del día me di cuenta de que los momentos que más recordaba eran aquellos donde yo me había recordado, donde había tomado conciencia de la consciencia misma y accedido incluso a destellos de la conciencia divina. Esto es algo que es muy sutil, evidentemente requiere cierto cultivo, y no os desesperéis si no lo sentís de buenas a primeras. Digamos que requiere una actitud donde no puede haber preocupaciones o tensiones. Tiene que haber relajación, tiene que haber claridad mental. Si andan pensamientos rondando por la cabeza o si tratáis de lograr un resultado, no vais a sentir lo que os estoy diciendo. Sobre esto incluso reflexionó un filósofo llamado Heidegger. En sus últimos días, él trató de pensar el ser, porque decía que la filosofía occidental, que había corrompido el discurso sobre el ser y había tratado de hallar la verdad por medio de la división sujeto-objeto. Entonces él decía que el ser es lo que acontece, es la verdad divina, y que solo podemos descubrir su logos, su inteligencia, por medio de un dejarse sentir. Y es curioso porque se aproximó a lo que grandes sabios trataron de comunicar, incluido el maestro Ishu, quien dijo: levanta una piedra y ahí estoy yo. Corta una madera
y ahí estoy yo. Eso lo encontraréis en el Evangelio de Tomás. Era uno de sus dichos. Porque el tejido de la vida, la inteligencia de la vida es omnipresente. Solo debemos abrirnos a su presencia. Y bueno, no quiero extenderme más. Espero que os hayan sido de ayuda estas reflexiones. Estoy escuchando caballos, personas montando a caballo enfrente mío. No sé si les escuchasteis. Y por ahora, sigamos armonizando mente, corazón y cuerpo para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita.